Hola, es casi tiempo de empezar nuestra misa. Tenemos un momento para prepararnos para esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hola hermanos, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Facebook para celebrar esa misa. Algo que yo aprendí el otro día cuando yo veo la bendición de San Papa Francisco. Yo aprendí, pues, mejor decir, yo experimentar la manera en que podemos realizar nuestra fe juntos, sino que no estamos juntos físicamente. Yo recibí la bendición de Papa Francisco. Él estaba en Roma y yo aquí en Arkansas, pero yo recibí su bendición. Hermanos, vamos a celebrar la misa juntos ahorita. Nosotros somos un solo cuerpo. Yo soy tu sacerdote y yo estoy aquí en esta capilla para celebrar la misa por ustedes y ustedes están conmigo. Por eso, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a oír la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré su sepulcro. Los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dijo y lo cumplí. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu viva a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no me morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: Te verás cuanto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no morirá? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado.
Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. En la enfermedad de Lázaro, Marta estaba preguntando, ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde está Jesús? Nosotros en este tiempo difícil con enfermedad y con preocupaciones por este virus y también preocupaciones por dinero en nuestro trabajo y la educación de los niños, nosotros estamos en un tiempo en que podemos preguntar, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jesús, mi Señor? Y esta es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque queremos que Jesús quita todas las cosas malas en la vida. Queremos que Él arregla todo. Pero Jesús, en su sabiduría, en la sabiduría del Padre, que permita que hay sufrimiento en el mundo, no va a quitar todo el sufrimiento, pero va a venir a ser con nosotros. Va a venir a sentar con nosotros en el sufrimiento. Cuando caímos, Él está para perdonarnos. Cuando estamos solos, Él está con nosotros. Cuando nosotros estamos frustrados o tenemos miedo, Él está para darnos confort. Y quizás queremos decir, pues este no es justo. Él es Dios, Él tiene el poder a arreglar todo, a quitar el sufrimiento del mundo. Pues Él se fue también para morir. Él se fue también para morir. Él sufrió en su cruz. Y aquí tenemos otra vez su sabiduría. Él sabe que después del sufrimiento hay la resurrección. Hay la resurrección. Miren, nosotros estamos en este tiempo difícil, sí, pero también hay resurrección. Todos nosotros estamos esperando por la resurrección en el fin del mundo, en el fin de nuestra vida aquí en este mundo. Pero Jesús dice que Él es la resurrección. Y entonces, aunque estamos esperando el cielo, esperando la resurrección de todo el mundo en un paraíso, antes eso, podemos experimentar la resurrección en Jesús. Este tiempo difícil es una oportunidad. Jesús vio en la muerte de su amigo una oportunidad. No es decir que Jesús no estaba triste. Él lloró. Pero también en su sabiduría y en la misión del Padre había una oportunidad por resurrección para vencer sobre la muerte.
En muchas maneras, nosotros estamos experimentando la muerte. No la muerte final, no la muerte del cuerpo, pues quizás algunos de nosotros, pero la mayoría de nosotros estamos experimentando la muerte a nuestra libertad, a nuestro poder, a nuestra seguridad. Esta es una oportunidad de experimentar la resurrección de Jesús. Me da mucho gusto cuando yo veo la iglesia llena de gente que están adorando a Jesús en su cuerpo y en su sangre, en la Eucaristía. Me da mucho gusto que ustedes están aquí conmigo para celebrar la misa, porque en estas acciones nosotros estamos dando nuestra fe en Jesús, esperando la resurrección en el medio de este tiempo de tristeza y preocupación. Hermanos, decimos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Creador. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, ofrecemos nuestras peticiones a Dios. Por nuestra iglesia, por Papa Francisco y nuestro obispo Antonio, y por todos los sacerdotes y por todos que trabajan en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, que Dios les ayude en su trabajo. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, que Dios les ayude con su sabiduría, en amor por su gente. Roguemos al Señor. Por los que están enfermos, especialmente con este virus COVID-19, que Dios los sana. Roguemos al Señor. Pedimos también por Olivia Martín y Anita Mejía, que Dios reciba sus almas en su reino. Roguemos al Señor. Y también por todas las oraciones que ustedes tienen en sus corazones. Roguemos al Señor. Dios Padre, escucha nuestras oraciones y nos da todo que necesitamos. Pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Exalta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable a ti en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, cabecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, que reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con Santo Damián y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Pueden usar también el corazón en el Facebook para dar un signo de paz uno a otro. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.
la descripción de este video hay una oración para hacer comunión espiritual. Este momento de silencio es un buen tiempo para hacer esta oración. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un aviso, sí, aunque estamos diciendo la misa por Facebook, tenemos avisos. Vamos a tener esta misa en español otra vez el siguiente domingo a las 11. Este es el tiempo normal en Facebook por nuestra misa en español. Tenemos misa en inglés cada día a las 12:30, lunes a domingo, cada día a las 12:30. También los domingos tenemos adoración 8 a 4, y tenemos adoración lunes a viernes a las 10 a 12, y tenemos adoración los sábados a 2:30 a 4. Muy bien. Tenemos muchas oportunidades por adoración y también confesiones. Entre la semana tenemos confesiones cada día durante adoración. Si tienes preguntas, pueden llamar a la oficina. Tenemos horario normal. A lunes a viernes a 8:30 a 4. Muy bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Pueden ir en paz.